Pues hola amigos, ayer comimos Kentucky allá y vamos a ir por el pollito a darle a mi papá. Mi comida favorita es la pielita del Kentucky porque a mí me gusta mucho el pollo rostizado del Kentucky y por eso quería pollito del Kentucky de pielita porque me gusta. Pues sí, amigos, la cavernita del que tiene el lije, a mí me gustó mucho. Y aquí anda el dije. ¿De qué? De la vida del rancho. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mateo González, el hermano de mi hermano Santi. Y a mí me gusta el Kentucky, especialmente, no importa si es de otro país o literalmente uno, pero a mi abuelo Ángel le gusta el Kentucky, pero no exactamente el de México. A él le gusta el de Estados Unidos. No sé por qué, si casi son la misma receta, ¿o no? Me preguntaría eso yo. A mí me gusta el Kentucky y el quien baile y el quien. Y el quien actúe. Actúe. Canti. Y aparte el señor del Kentucky, ¿sabían que fracasó con su negocio de pollo? Y tuvo que encontrar el regreso, pero ya tenía 65 años o más. Y fíjense, desde 65 años a más de 70, es probable fracasar, porque al fracasar es muy probable, pero al lograr no se sabe. Eso me enseña como una tipo moraleja que aunque llegue a fracasar, nunca debo rendirme. Así no es. Miren, sí, me quedé con que el tiempo de lluvias, este tiempo de lluvias está como en los viejos tiempos de nuestra juventud. Está como en los viejos tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque está lloviendo como hace algunos años yo no veía llover. Otros tiempos, aunque la lluvia era regular, llovía 2 días o uno, ¿verdad? Y duraba 5 días o hasta una semana sin llover. Y volvió a llover bien, pero otra vez otros 5 días, una semana, y ahorita no. Ahorita es casi cada tarde está cayendo una lluviecita. Eso es lluvias, esas son lluvias. Y saben que una señal de que el temporal está bueno de agua. Hoy amaneció un fenómeno muy bonito. Quisiera que lo vieran, pero la cámara no tiene tanto alcance. Pareciera que nevó encima de algunos árboles, pero simplemente brotaron espuma las ramas. ¿A qué se deberá este fenómeno? Yo lo desconozco. Pero les voy a mostrar una. Aquí me voy a acercar y aquí está una rama y se las voy a mostrar. Solo que aquí al lado me voy a asomar ahorita. Quiero que lo vean. Quiero que lo vean y los conocedores de la gente de rancho me digan qué es y por qué sucede. Bueno, ya que se le está haciendo el comercial a Don Kentucky, a probar uno. Están ricos, ¿eh? Estos. Están como con un toque picosito, ¿verdad? Ajá. Muy leve. Y si son de pollo, ¿eh? Producción. He probado unos nuggets que pareciera de pollo, pero si sí te fijas que parece pan, nomás. Sí. Como si no tuvieran pollo, ¿verdad? Y este sí tiene pollo. Y unos tienen jamón adentro. Y este sí tiene pollo. Es de pollo. Miren, aquí tenemos un espumarajo, un poquito, para que lo vean.
¿Qué les parece? Ese es uno de lo que les digo. Aquí hay poquito, por eso les estoy tomando este, porque lo demás está en el cerro y se ve blanco, lleno. Y aquí nada más hay un poquito, ya lo vieron. Fíjense, amigos, que hoy llegamos aquí al rancho y nos encontramos con una bolsita clavada en un poste con este mensaje en dentro. Y este mensaje estaba así, dije yo, caray, ¿qué es? ¿Algún citatorio? Ya está un arisco. Y pues sabe, dice 19 de julio, fíjate, 19 de julio 2024, 2 con una PM. Bien atenta la señora. Les voy a leer el comentario, lo que me dejó aquí. Miren, nada más que vamos a ponernos aquí cómodos. Dice, a ver, ¿cómo decía? Hola Marcos, soy Soledad, una seguidora desde que empezaste a sacar tus videos. Te veo todos los días desde Las Vegas, Nevada. Venimos a Chapala y quisimos pasar aquí a Isla Huacán de los Membrillos, a ver dónde está tu casa. Y con puras señas llegamos a tu casa tipo hacienda. A ver si te encontramos en tu casa, pero no estabas. Y te traíamos un pequeño regalo. Atentamente, tu seguidora Soledad de la Vida del Rancho y de Doña Sebastiana. Muchos saludos y muchas bendiciones. Qué bonito y pues también qué triste que no me hayan podido encontrar. Sobre todo por el regalo, ¿verdad? Porque uno se hace ilusiones, uno se motiva y dice, bueno, pues así, vaca grita, dijo aquel. No se crean, hombre, pura payasada. ¿Saben qué? Lo que se me hace triste es que pues vengan y tienen la ilusión de saludarnos y también nosotros, porque pues nosotros nos da mucho gusto cuando nos saludan y nos dicen que, oye, que tu video... Por ejemplo, el día de ayer encontramos un señor, ya se me olvidó el nombre de él. La señora se apellidaba Torres Ábalos, si no me equivoco. ¿Y el señor, te acuerdas? Sí, me acuerdo que era como Francisco Ábalos. Javier, ¿no? Francisco Javier. Sí, ¿verdad? Francisco Javier, algo así, el señor barbón, él así que parecía de los de hombres, de montaña, por Nat Geo, sí se parecía, y luego vienen de allá, de Michigan, dicen que están de la frontera allá con Canadá, pero andaban paseándose los hombres acá en Jalisco, y que traían por ahí una ruta de paseo, pero bueno, a lo que voy, para Soledad que vino, procuren, yo siempre se los he dicho, me da tristeza que vengan y no me encuentren, pero procuren que cuando vayan a venir, un día antes, si ustedes quieren, me manden un mensaje por Instagram, me encuentran como antoniomarco.mx, por Facebook, la página La Vida del Rancho, por Facebook también mi página Marco Antonio González, cantante. La verdad es de que si me mandan un mensaje, miren, la verdad, veo casi todos los mensajes a diario. Nada más que no siempre los puedo contestar. Porque a veces nomás me mandan imágenes, fotos o fotos que dicen bendiciones. Y pues no los contesto, solamente los veo y a veces les mando un corazoncito o algo, ¿no? Por el tiempo, ustedes saben. A veces es difícil sentarme a contestar cada uno de los mensajes. Pero sí los veo. Entonces, si una persona me dice, oye, mañana pienso pasar, vengo de Estados Unidos, quisiera saludarte, créanme que nos podemos ver, créanme que los puedo recibir, nada más que ocupo que me manden un mensajito previo. A lo mejor va a decir Soledad, yo sí te mandé, pero me gustaría saber a dónde, porque yo sí reviso Instagram, sí reviso los mensajes de mis páginas de Facebook, y muchas veces veo los comentarios del canal, que no siempre lo hago, pero sí la mayoría de las veces. Entonces, bueno, Soledad, le agradezco muchísimo su visita. Gracias por haber venido, por tomarse el tiempo, el gesto de venir a saludar. Ya nos tocará, si Dios quiere, ojalá que sí,
poder vernos y saludarnos. Saluditos para usted y su familia y gracias por acompañarnos en este canal desde que empezamos a sacar los videos. Imagínense ustedes, ya tiene buen rato. Me hubiera gustado mucho conocerla, saludarle. Seguidores fieles de años. De años. Ayer platicaba con un proveedor de cámaras y de lentes y tripiés y le decía yo que yo me sentía contento y orgulloso de mi canal porque es uno de los canales de antaño ya, o sea, es uno de los canales viejitos de YouTube, es uno de los canales que por lo menos los últimos 7, 8 años la gente ha visto y la gente ya lo tiene como un canal de sus recuerdos, como un canal de añoranza, como un canal clásico de sus favoritos, entonces gracias por eso. Muchas gracias. En esto de YouTube y todo eso, TikTok, qué sé yo, la lucha es de todos, ¿verdad? Pero digo, siempre es muy importante para cada creador que le preceda su contenido, su nombre en las plataformas. Y La Vida del Rancho es un canal de los primeros con este concepto. Más bien, el primer canal en YouTube con este concepto de rancho, de cosas de campo, de cosas de pueblo. Así que gracias a todos por su preferencia. Y Soledad, un abrazote fuerte. Por favor, mándeme un mensaje. Dígale a alguien si no sabe o usted o no puede o no tiene Instagram. Algún nieto, nieta o hijo o hija. Diga, oye, ayúdame, mándale un mensaje a Marco. Dile que yo fui la que lo visitó y le dejó esta nota. No. Dice, y le digo, y entonces ya podremos, para vernos, pues, o saludarnos, o por lo menos enviarle un videíto ahí personal. Ándale, pues. Miren qué belleza de catarinas están aquí, adornando esta ventana aquí al lado. Y lo que me gusta de esto es de que las catarinas, y miren estas hermosuras también. Estas las sembró mi hermano David, que anda de jardinero, casi donde quiera que se para, lleva sus semillitas. El otro día lo paró la PGR y luego lo querían embolsar, que porque traía una bolsita con semillitas y hierbas raras. Dijeron, que esto, Nerón, le digo, si no es marihuana, son semillitas, ¿de qué? Pues de flores, de catarinas y todo. ¿Y por qué traes eso tú? Pues, ¿qué le importa a mi amigo? Dijo aquel. No, más bien es de que él trae puras semillitas ahí. Le gusta a él mucho andar sembrando esto. Y miren qué bonitas. Y luego la generosidad que tienen estas flores es de que da el botoncito, la flor. Cuando ya tumba los pétalos, por ejemplo, miren, aquí están unos petalitos. Miren qué bonitos, miren qué cochas. Miren, qué hermosos. Cuando tumban los petalitos, se empieza a secar el centro y la semillita se cae al suelo y son próximas generaciones de más plantas. Y entonces todo eso se empieza a llenar aquí, así se va a empezar a llenar. Y mientras no les falte agua, siguen dando, siguen dando. Y aquí hay unas catarinas muy bonitas. Toda esta fila se va a llenar de catarinas. La verdad es de que deberíamos todos en esta vida reforestar. No solo de árboles, también de flores. Es una belleza. Las maripositas lo van a agradecer, las abejas lo van a agradecer. Una manera de cuidar las abejas es plantando muchas flores, regar flores donde usted pueda. Las flores jamás van a estorbar. Solo la gente amargada es la que le molestarían las flores. Pues aquí va la milpita, amigos. Miren, ya va grandecita más o menos. Va grandecita. Esta está muy bonita, esta de aquí. Pero me temo que le va a faltar abono, que ya le hace falta una regadita de abono porque lleva un tonito amarilloso las hojas. Llevan un tonito amarilloso las hojas y para que eso se les quite, tiene uno que ponerle su abonito y darle una, pues, nuevamente una recogida al zacate de los lados para que no la ahogue. Porque eso la echa a perder, le afecta, pues, como ya lo hemos dicho en otros videos. Y aquí, pues, es nomás para el antojo, nomás para el antojito, nada más que para el antojito. Así, una talachita de poco a poco,
Ahí está. Tiene uno que estarlas limpiando así, amigos. Y bueno, ya vendré para darle su limpiadita, yo creo mañana. Le doy su limpiadita y su abonada. Y para arriba. Cuando mucho ocupa una abonada. Es más, de hecho se le pone cuando la ocupa. ¡Ah! Mira nada más lo que me encontré acá arriba. Justo lo que quería que vieran y ahorita lo van a ver. Miren, ahí se ve más claramente lo que les digo. Allá para Islahuacán, para atrás, para los cerros, arriba, se ve todavía más grande. Todo en el cerro se ve así, miren, los árboles blanqueados. ¡Qué belleza! Un fenómeno de la naturaleza que les vuelvo a preguntar, ¿ustedes saben qué es? ¿Qué iba a decir? Nomás me puse aquí y no sé qué iba a decir. Ay, pues sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que quiero promocionar el de este de la vida del rancho para ver si se vende uno o dos. ¿Cómo ven? A mí me gustó mucho. Fíjense que me veo como los típicos tíos que llegaban del norte, ¿verdad? En aquellos tiempos y bien alajados y llenos de oro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos años? Creo que era por los 90s donde podías andar con esclavas de oro, cadenas de oro, anillos de oro, al estilo Paquita, la del barrio, con todos los dedos anillados, hasta el dedo gordo, la abuelita se ponía anillo. Pero se empezó a venir la crisis, empezó a venir una camada de gente floja que le gusta lo ajeno y empezó a ponerse en peligro todo eso. Hubo gente, se sabía en Guadalajara, de muchos asaltos y muchas cosas que le quitaban a las personas por quitarle su cadena de oro, por quitarle sus anillos, por quitarle su esclava. Y es que el oro es un pájaro verde que habla. No se crean, el oro es un metal preciado, precioso, que la verdad es de que pues mucha gente lo codicia por su valor, ¿no? Entonces ahorita pues ya no es tan fácil andar así, ya mucha gente ya no se anima. Lo usa solamente, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, no creo que haya tanto riesgo, excepto de algunos lugares, porque sabemos que hay zonas en donde hasta los chones te quitan. En Los Ángeles, por ejemplo, hay áreas de Los Ángeles en donde, cuidado, carnal, cuidado. Y bueno, sin embargo, siento yo que yo pienso que la plata, hablo así porque no sé si vieron un video donde se hizo viral un señor que quería decir que la plata no da la felicidad, ¿no? Y él no podía decir la palabra, decía la plata, no me da la plata. El caso es que la plata es un metal muy bonito, me gusta mucho y es barato, muy barato. Por ejemplo, una cadenita como la que trae Mateo,
costó aquí en Guadalajara, creo, ¿cuánto? ¿600 pesos? ¡600 pesos! Una cadena de plata. Mira, ven, Mateo. 600 pesitos, si es que te ves, pero a ver, déjate, levanto nomás. Miren, ahí está. Ya con el dije estamos hablando sobre 1,200. 1,200 pesos. La verdad, no, no, una cosa es que diga el precio, dice que si ya estás diciendo el precio y si quieres vender van a decir, uy, qué caro, dásela. Y es que una cosa es lo que cuesta con el taller, con el fabricante, y otra cosa es lo que cuesta en las tiendas. Tú sabes que el taller te da un precio muy, muy, pues de taller. Pero en las tiendas, ¿cuánto valen las cosas? ¿Verdad? O sea, es otro, obvio, obvio, todo tiene su ganancia. Todo tiene su ganancia. Entonces, un ejemplo, si yo mando a hacer estas cosas para venderlas, y yo digo, bueno, si hay quien diga, oye, yo quiero uno. Yo quiero uno, quiero traer uno que diga así la vida del rancho. Obvio, para hacerla se necesita tiempo, invertirle gasolina en ir, venir, enviar. No, entonces es un lío. Entonces, un producto que se va a vender, pues se sacan los gastos y se le agrega una ganancia justa y listo. Así son todos los negocios, todos los negocios. ¿Quién regala algo? Nadie. ¿Qué negocio regala algo? Ninguno. Ve una tienda de hamburguesas y a lo mejor la hamburguesa en la tienda, ¿cuánto le sale al dueño? Ah, oh, pues obvio, es lógico. 30 pesos, ¿pero cuánto te la da a ti? 150. Es lógico el trabajo. Ajá, entonces, no me desanimes. No te estoy desanimando. Pues bueno, amigos, aquí les dejamos un poquito de este video. Un día aquí en el campo, en el rancho, qué bonito está, qué verde. Y lo repito, qué bien está lloviendo. Parece que va a llover todavía este día, el transcurso. Qué bien está lloviendo. ¿Y sabes qué? Hay una neblina, bueno, no sé si sea contaminación, pero no parece. Mucha neblina a causa de las muy ricas lluvias que ha habido. Allá estoy viendo en esta dirección como a Guadalajara, de aquí se ve, así a lo lejos. Y se ve tapado, así como blanco, pero bien pudiera ser también diésel. Diésel, combustible. ¿Qué día es hoy? ¿Domingo, verdad? Sí. Mm. Ya van a ser las 12 y no. Está más relajado, Está más relajado. Pero bueno, amigos, nos vemos. Vengan a decir adiós. Mire, me acabo de mandar mensaje. A ver, vengan a decir adiós. Adiós. Vamos a despedirnos. Dejen alejo un poquito la escena para que se miren porque no los ve nadie aquí. Irán tan. No, más para atrás, más para atrás. Váyanse más para atrás. Más. Ahí está. Adiós. Se cuidan mucho. Adiós. Que sea también de adiós, aunque sea de allá. No me veo. Sí te ves. Adiós. Adiós. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. La vida del rancho. Es que no te sabes.